la leche. Te lo preparas aquí al gusto el café. Aquí te sirves el café al gusto. Vamos a ver un pancito. Un pan. Estas conchas se ven buenas. O pollo, pizza, hot dog. Estas conchas. Conchita. Pero no hay de chocolate. Bueno, agarré el de atrás. Todos están maltratados. Oh, estos colorones se ven buenos. Thank you. Me faltó azúcar.
Yo creo que aquí me lo chingo mi pan. Primo, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Trabajo, no? ¿Qué está esperando trabajo? ¿Está esperando trabajo? No, voy a cambiar, nomás que estoy esperando que llegue la hora. ¿Pues a qué hora se entra? A las 12. ¿Sí? Aquí, estar un rato aquí. Sí. ¿Hasta qué, de qué horas a qué horas trabaja? ¿De qué horas a qué horas trabaja? A las 12, a las 9, a las 10, depende como usted. Oh, avisa hasta las 10. ¿En el campo? No, al restaurante. Oh, restaurante. Sí. Oh, por eso, no, pues sabe, están abiertos hasta las 11, ¿no? De la noche. Sí. Está bien. ¿De qué parte es usted? México. ¿De qué parte? Puebla. Órale, yo también soy de Puebla. ¿Qué parte? De Atlixco. Yo soy más abajo, entre medio Atlixco y Matamoros. ¿De Piejuba? Por ahí cerca. Yo soy, ¿sí conoces Cacaluzuchi? Yo soy de Bonilla. Oh, sí. Hey. Órale. De allá soy yo, Bonilla. Oh. Conozco por ahí esos lugares. Cerca ahí. Iba yo a ver las chavas mucho por ahí. Buenas chavas, ¿no? ¿Ya tardó acá en este país? Ya. Órale. ¿Usted ya tiene tiempo? ¿Yo? Sí, pero yo vivo en Nueva York, nomás me había hecho una vuelta acá. No. Sí, vine para acá, digo, a no, ver. ¿Pero ya tiene tiempo ahí? Sí, como... como unos 10 años. Sí. ¿Usted? Ya tiene tiempo largo. Como 20. El 2000 llegué acá. ¿Sí? Más una vez fui de ahí para acá, ya no he ido. ¿No ha ido para allá, para México? Ya no. Si me voy ya no, para no regresar. ¿Y porque tiene papeles? No, que estamos de mojados. Era con papeles, fuera yo cada año. Sí, no. Yo también no tengo, si no ya hubiera yo ido para allá. Sí. De mojado. Para ir, es una cuesta, para regresar está duro. Sí. Ya está más caro. Por aquí ve mucho mexicano, ¿verdad? No, aquí casi la mayoría es mexicano. Ya, la mayoría ya poco gringo hay. Sí, no. ¿Esos para dónde están? Se van para otras partes, más tienen negocios acá, pues. Oh. Van y vienen. Chiquitas. Acá donde hay un como no hay un parque para que salen como a asar carne o parrillada. Por acá no. ¿No? ¿Ha ido a Leico? Allá sí, ahí. Ajá, ve que para Leico, así como para ese rumbo, está un bosque pequeño, no está muy grande. Está un lago, ¿no? Uh-huh. La 88, creo, Sí. No, sí, yo vengo de ahí, de Nueva York. ¿Y en bicicleta? No, en el autobús, le echo en el autobús. No, pues con me gusta andar y me voy para allá, para donde sea. Andar, pues, por acá. Sí, pero también a veces no conoce uno aquí cómo está la onda. Sí, pues, eso es lo malo a veces. Uh-huh. ¿No conoce uno la gente, pues? ¿Es tranquilo por acá? Ah, para acá está tranquilo, solo para allá, pero bueno, para la noche, pues. Uy, es mucho negro. Oh. Solo para allá, ya toda esta parte. Es tranquilo. Fíjate, si me arrumbo para ese rumbo, pues me va a meter la boca del lobo, ¿no? Y por acá, por la llanta que dice,
allá hay casi más negros, ¿sabes? Bueno, hay mexicanos, pero en el día salen, pero ya en la noche sí, usted tiene carro, pues, o qué. Son cabrones, porque andan Motorola, pues. Ya no tanto, pues, como antes, pero todavía hay, pues, mucho. A veces, aunque no viven ahí, pero bien. Hay pocos, pero vienen otros que conocen de otras partes, pues. Es su baica. Ahí está, sí. No, con eso se transporta uno por donde quiera, ¿no? Sí, con eso voy a trabajo, voy a darle a las tiendas por acá cerca. A pura bicicleta, no busco taxi. ¿Taxi cuánto cobra? 10 baros, 8 pesos. Es caro, ¿no? Sí, cerquita. 3, 5 minutos ya llega a la tienda. Ahí. Pues aquí se transporta, ¿no? Como para ir a comprar este puro carro, ¿no? Taxi. Pues taxi, pa. Que tienen su carrito, pues nos lleva su carro, y aunque no, es puro taxi. Sí. Vamos a las tiendas, todos los que vienen a lavar al centro. ¿Ese es el centro, nada más ese pedacito? Sí, está el tramo. ¿Todo esta área? Ah, atrás. Órale. Ya para ella, con orillas, ¿no? Uh-huh. No, fui hasta por allá lejos, de ahí me metí en una calle para la Chopray. Sí, por allá, por el. La 33, ah, por así me voy a toda la orilla. Salí por allá en un terreno bien grande, así un baldío. Se ve que para el otro lado también hay casas, pero ya no seguí, digo, para allá, quién sabe allá qué hay. Está muy a la orilla y para allá. Sí. Claro, para estar tranquilo ahorita, pues, a dar una vuelta para allá. Sí. Por aquí donde hay terrenos como de frutales, todo eso. Acá no hay fruta, ¿no? Hay pero para allá, como viendo de Nueva York, desde para la entrada para acá, ya para allá, viendo que allá sí están huertas de durazno, todo eso, manzana. Aquí hay huertas de algunos terrenos ahí. ¿Usted ha ido a Nueva York? Vale, no voy, no conozco ni voy, como no conozco ni. No va. De ahí, pues nada más porque la ciudad es grande, ¿no? Y demasiada gente, y pues ahí como que sí se pierde uno un poco. Hay que saber agarrar el tren, ajá, todo sí. Eso. No sabe uno para dónde va. Se van a uno y mejor no voy. Sí. Ah, que entonces. Y unas veces, pero porque me llevan mis chamacos, como ellos, con el teléfono, saben más. Oh, sí, esos chamacos nacieron. Con la tecnología en la cabeza, ¿no? Me llaman por acá, me van con el teléfono donde van marcando todo eso. Sí. He ido como unas tres veces con ellos. Pues. ¿O sí, allá en Nueva York? Sí. Es grande. Pero así solito no. ¿No? No, de ahí me puedo ir, para que no conozco. Pues. Pues yo desde que llegué acá a este país allá, llegué en Nueva York y conozco un poco. Ya se le quedó ahí todo el tiempo, se le va quedando. Llegó el taxi. Cuando llega uno, pues, también un poco batalla uno, pero ya teniendo 2 años, ya sí. Está uno adaptando a la. Pues yo iba a trabajar, yo soy de por allá y he ido a trabajar, iba a trabajar mucho con ese Lucas Cortés. Ah. De allá de Bonilla, por eso yo sí conozco por ahí. Era mi familia. Oh, sí. Bueno. Pues, ¿cómo se apellida usted? Yo soy Cortés. ¿Cortés? Oh. Pues mi papá y él eran primos. La verdad, no conozco bien toda su familia de él, don Lucas Cortés. Bajando, nosotros vivíamos así al frente, donde él, pues, que tenía una tienda ahí. Allí aquí al lado vivíamos nosotros, ya nos salimos de ahí, ya mi papá le dieron herencia por campo, oh. Ahí ya nos fuimos nosotros, los 3 hermanos, a vivir por allá. Órale. O sea que usted vivía donde vive don Lucas, para al lado así. Así al frente. Oh, en la esquina, el del molino. Ahí había un molino. También. Oh. Al lado vivía mi papá. Órale.
pues ya no vive también mi jefe, ya no vive mi tía del molino, ya no. Ella no vive ya. Oh. Tiene años que murieron. Ya no, la verdad, como que sea ya uno aquí, ya ni dan ganas de ir para allá. El molino era mi tío, pues. Eran hermanos mi papá y él. Oh, sí. Sí. Fíjate que yo. Ya, don Lucas, pues, que eran primos, pues. Trabajé y no, bueno, sabía yo que solo era él. No, no, no le conocí como hermanos o así, familiares. Tarde ya no trabajaba para allá. Él iba a traer mucha gente para San Pedro, por ahí, por Atlixco, San Diego, Lorganal. Sí, andaba, como tenía un grande terreno. Sí. Sí. No, puta, aquí se ve como que dan ganas de venirse a vivir. Aquí está más como con mucho aire, árboles, allá puros edificios y piso. No, allá en la ciudad sí, está. Pega mucho el aire, está muy cerrado, pues, sí. Pura departamento, todo eso. No, aquí está más, se ve bonito acá. Pero hay muchos que les gusta la ciudad y muchos que no también. Sí, no, pues yo estuve un tiempo en el Leico, un año ahí trabajando. Pero como llegué, no sé, me hallé mucho en Nueva York, me regresé para allá. Sí. Está bien. No, yo también allá trabajo en restaurante, más que hoy descanso. Y me vine para acá. Echar una vuelta. Nunca había pisado el pueblito, solo pasaba yo en el autobús para Leico. Ah, siempre iba para allá. Ajá, pero digo, a ver, voy a chequear ahí en Frijol, a ver cómo está el ambiente. Pues temiéndole, ¿no? Porque no, como no conoce uno. Sí, pues. Y la verdad, luego se ve que es uno de fuera, porque por allá encontré unos, pues, personas y se me quedan viendo, digo, no sé si verán que vengo de fuera o no sé. Apenas acabó de llegar, pues, de México. Sí. Como ando con la mochilota, ¿no? No puede vestir, estamos, siempre cambian uno, pues. Sí, ¿no? Hay muchos, como toda esa raza que viene, son mexicanos, ¿no? Sí. Guatemala, yo ahorita apenas. ¿Guatemala? Guatemala llegaron muchos en este año. Pero aquí ya lo conocen, ¿no? Desde la tienda, como siempre pasa, ya. Oh. ¿Qué gente hay más acá en el pueblo de Frijol? Hay de Vallarta, San Diego, Huiluco, Calarruchi, Teyuca, Tepiejuma, varios. Bueno, Guatemala, El Salvador, Ecuador. ¿Ecuador hay? Sí. ¿Sí, también? Hondureños. No, esos ecuatorianos en Nueva York. Uf, hay demasiada gente de ese. Fíjate que allá casi como paisanos no hay de por ahí, de los pueblos esos, de como San Diego, todo. Están acá, ¿no? Acá hay mucho de Bonito, hay mucho de allá, pues, de mi pueblo, hay mucha gente. En Leico también veo que hay más, como bonilleros, cacalo. No, de los pueblos de Cano, hay mucho de allá. Está bien. ¿Y cuándo va para México? Ya